Buenas gente, aquí Pejelo trayéndoles el segundo episodio de esta saga que ha tenido buen éxito, porque gracias a todos, llegué a las 10.000 reproducciones en el episodio anterior. Y para celebrarlo, no habrá celebración. Solo esperemos que de allí llegue algún video con 100.000 reproducciones o hasta 1.000.000. Bien, sin más que decir, empecemos de una buena vez. Y pues bueno, comencemos con este episodio hablando sobre, ya sabrán que, el Patchy multicolor. Es obvio que ya está en adopción, pero hablaremos más a detalle y su origen. A ciencia actual, algunos veteranos no saben bien, pero los más antiguos sí saben más de su origen. Había un CPPS llamado Atlantic Penguin, actualmente cerrado desde hace como 2 años. En él, se hizo un mod, por así decirlo, de un Patchy. Todo surge con la idea de un puzzle de los colores del puzzle, que de por sí, son varios, pero lo hicieron de esta forma. Era tanto eso, que se dio a dar un rumor de eso por medios que se creían todo lo que veían en internet, cuando resulta ser falso. El mod tenía una clave, pero habían más CPPS que no lograban obtenerlo, a menos que el CPPS haya sido alterado a su gusto. De por ahí surgen fanarts y peticiones al equipo, pero después de todo, era falso. Unos años más tarde, se hace una junta en el que se revelaron algunas fotos, pero fue un poco después de que se filtró el video musical de Puzzle Party. En ella era ese mítico puzzle de colores. Y hasta hoy en día, se da más concluido que es el mejor puzzle sacado de toda historia, y superior al dorado, que ese es mito creado por el mismo juego, que no entra a este tema de misterios. Pasando a otro tema, los icebergs. Más de uno se ha preguntado lo mismo. ¿Es posible que se voltee el iceberg? Es 40% probable en sentido de la naturaleza actual. Muchos han rumoreado que es posible su inclinación, pero igual, no se dice de nada. Pero en 2014, ya se dio a conocer un easter egg que mostraba un recuadro con esa imagen del iceberg. ¿Coincidencia? No lo creo. Ahora pasemos unas imágenes de artículos parecidos a algunas cosas, como pingüinos y ropa. Aquí va, este es el cabello de Skrillex. Este pingüino es Katniss. Esta prenda es Hannah Montana. Y eso fue todo que me pude acordar. Ahora los misterios rápidos. ¿Qué género será este puzzle unicornio? Tiene cara de hembra pero con voz de hombre. Y no, no diré nada de eso porque infringe mis políticas de contenido, júzguenlo ustedes mismos. ¿Cómo estará programado el juego de la FDDS? Porque en fechas navideñas, me apareció Papá Noel allí. ¿Por qué han quitado la app de Puzzle al Viento? Se dice que para integrarla a la app, el cual es probable que integren carrera de trineos a la app y retiraran la de Slid Racer. Bueno, regresemos a lo que estábamos. Idiomas. Desde por ahí de 2008 Club Penguin abrió paso a más idiomas como el portugués, francés, alemán y español. Pero se rumoreaba un idioma de más, que era el japonés. Hasta su logotipo estaba en ese idioma. Pero por ahí en YouTube, encontré el canal de Club Penguin India, que posiblemente habría sido el nuevo idioma, pero lo optaron por el ruso por ser el país más grande del mundo y tener más usuarios. Y para terminar esto, a los últimos misterios. Muchos veteranos de antes de noviembre de 2012, se han preguntado. ¿Qué significa este símbolo? De acuerdo a su oficial alfabeto clave de agentes, no viene ese símbolo, se rumorea que debe ser alguien que no conozcamos, y otros dicen que la letra Ñ. Pero los más antiguos sabrán qué quiere decir, está claro que es la firma del director o jefe de la AX. Y me pregunto por qué rayos escribí todo esto. Fácil, para la gente veterana de la EPF sepa qué es eso. Después, queda el Puzzle Fiusa, que se dice por el color de la última letra del viejo logo de la fiesta de Puzzles. No hay nada nuevo de ello, ya que de por sí, han sacado infinidad de esas cosas. Luego nos encontramos con el concepto nulo del zorro blanco. No hay mucho que decir, porque es nulo el concepto y no ha querido ser aplicado. Y ya para finalizar. Algo que ya veteranos conocen. El megalodón. ¿Qué es eso? La especie ancestral del tiburón. Hay que resumir bien. El tiburón se data de más o menos 65 millones de años, o un poquito menos porque había población, por así decirlo, humana, pero data más después de su extinción, ya que es ficción. Está muy claro que desde que se creó Club Penguin, ya andaba libre el megalodón, pero ¿cómo sucedió?
De acuerdo a explicaciones científicas, no hay perturbaciones en su actual dimensión, en donde está claro que estás contribuyendo al tiempo en el pasado, presente y futuro, pero pueden haberlo en algo llamado segunda dimensión, que es lo que habría pasado si habríamos hecho eso. Para más explicación acerca de eso, búsquenlo en Google. Ahora, yéndome al grano, la ficción declara que al cambiar algo, en el presente se cambia, algo imposible, pero ¿cómo sobrevivió el tiburón? Se puede teorizar que tras la era del hielo, se pudo congelar en ese punto del planeta y tras una elevada temperatura en la isla ocurrida en algún momento de la isla que no sepamos. Esto está un poco teorizado, ya que su aparición del presente fue en el TI cover de Marvel en 2013, ya que en la guarida de los villanos, aparecía en una ventanilla, como nadaba. Está claro que cuando fuimos al pasado de nuevo, todavía seguía unos días antes de su escape. Ahora, concluyó esto. Es posible. Es una buena teoría que les comparto. Así que tómenla en cuenta. Pues ya fue todo, espero que les haya gustado, recuerden, si les gustó el video denle like y comenten su opinión o recomendación o lo que sea que quieran, a excepción de algunas políticas. Y si te gustó lo que tengo, no olvides suscribirte para más y estar al tanto. Y antes de irme, si me ves en febrero de 2015, te aviso que para finales de febrero, estará la segunda parte de Curiosidades de Club Penguin y luego a principios, más o menos de marzo del mismo año, las de Nintendo. Recuerden, para mediados de marzo, estará el video de mitos y leyendas en los videojuegos hasta entonces. Fui Pejelo y nos vemos luego. Adiós.